Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Para mí es un placer muy grande el tener el privilegio de presentar ante ustedes el predicador de hoy. No es una persona desconocida para ustedes. It's not somebody that you don't know. Es una persona la cual yo amo grandemente. It's somebody that I love greatly. A él y a su familia, a tu hermano Ruben Ellsworth. Him and his family, brother Ruben Ellsworth. Él no le gusta que yo hable mucho de él. He doesn't like me to speak about him a lot. Rubén es el ministro de administración de nuestra iglesia. He's the administration minister from our church. Y por la gracia del Señor, es la primera familia, él y su esposa y su familia, que se unieron con nosotros al ministerio. And by the grace of the Lord, him and his wife were the first family to join us in ministry. Y hace más de 15 años que está laborando junto a nosotros. It's been more than 15 years that he's been working with us. En los momentos buenos ha estado ahí. In good moments he's been there. En los momentos difíciles ha estado ahí. In the difficult moments he's been there. Y su fidelidad a nuestro Señor. And his faithfulness for our Lord. Y a esta iglesia ha sido incomparable. And to this church has been incomparable. Así que yo sé que hay palabra de Dios para ustedes. Reciban la palabra de Dios. I know that there's a word of God for you. Receive the word of God. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Wow. Nombre del Señor. Estamos contentos porque Dios nos da esta oportunidad. We're joyful because God gives us this opportunity. De poder expresar la palabra del Señor esta tarde. Of being able to express God's word this afternoon. Vamos directamente a ella. Let's go directly to it. Esta tarde Dios puso en mi corazón. This afternoon God put in my heart. Un tema. A topic. Del cual vamos a una porción bíblica más bien. Of which we're going to see a biblical passage. El cual hemos escuchado mucho. That we've heard many times. Pero quisiera que la veamos desde otro punto de vista. But I'd like us to look at it from a different perspective. Y titulé el tema de esta tarde. And I entitled the theme of this afternoon. Mientras tanto. In the meantime. Sabemos que estamos viviendo en una sociedad de consumo. We know that we're living in a consumer society. Desde niño estamos pidiendo y pidiendo. From the time that we're children, we're asking and asking. Para satisfacer nuestra necesidad. To satisfy our needs. Ya de adulto. And now as an adult. Seguimos haciendo lo mismo. We continue to do the same. Lo único. The only thing. Es que trabajamos para satisfacer nuestras necesidades. Is that we work to satisfy our needs. Yo espero que usted trabaje para que satisfaga sus necesidades. And I hope that you work to satisfy your needs. ¿Sabe? Nadie quiere pasar por necesidades. You know, nobody wants to experience needs. Nadie quiere pasar por enfermedades. Nobody wants to experience sickness. Nadie quiere pasar por problemas financieros. Nobody wants to experience financial problems. Ni matrimoniales. Nor marriage. En fin. In the end. Nadie nos gusta pasar por problemas en la vida. Nobody likes to go through problems in life. A menos que usted sea uno de los que le guste, pues usted es algo excepcional. Unless you're one of the ones that like it, well, pero, you're exceptional. Pero normalmente nadie le gusta eso. But nobody likes that normally. Y eso es algo natural del ser humano. And that is something natural from the human beings. Pero a la misma vez, but es un pensamiento o un deseo utópico y real. It is a thought or a topic or unreal desire. Porque la realidad es otra. Because the reality is different. Sí llegan momentos de necesidades. There do come times of need. Sí llegan momentos de enfermedades. We do have times of sickness. Sí llegan problemas financieros y matrimoniales. And we do have problems financially in our marriage. Y toda clase de problemas a nuestra vida. And all kinds of problems in our lives. No estamos exentos a las dificultades en la vida. We're not exempt from difficulties in life. No estamos exentos a los problemas que la vida nos trae. We're not exempt from the problems that life brings us. Todos y cada uno de nosotros sabemos. Each and every one of us knows. Que por ya ser hijo de Dios. That because we're children of God, y tener a un Dios todopoderoso a nuestro lado, and we have an all-powerful God next to us, eso no nos excluye de pasar por momentos difíciles en la vida. That does not preclude us from going through difficult moments in life. Jesús mismo nos los advirtió. Jesus himself warned us. Él nos dijo, he told us, en el mundo tendréis aflicción. In the world you will have tribulation. Él fue claro. And he was clear. Preciso. Precise. Nos dijo, van a tener aflicción en el mundo. He told us you will have tribulation in the world. Creo que todos y cada uno de nosotros sabemos eso. And I think each and every one of us knows this. Y cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, and when difficult moments come los to our soportamos, life, then we handle them. Pero por un corto tiempo. But for a short time.
Tan pronto toca nuestra puerta la dificultad. As soon as difficulty knocks on our door. Tan pronto toca nuestra puerta la enfermedad. As soon as sickness knocks on our door. La situación adversa. And adverse situations. Corremos al altar. We run to the altar. Corremos a la oración. We run to prayer. Levantamos nuestras manos. We lift up our hands. Clamamos. We cry out. Oramos. We pray. Para que Dios intervenga rápidamente. So that God intervenes quickly. A nuestro favor. And our favor. ¿Sabes por qué? You know why? Porque en cierta manera, because in certain ways, se nos ha vendido, we've been sold, un evangelio que no solamente es de prosperidad, a gospel that is not just of prosperity, sino también un evangelio, but also a gospel, de que todas nuestras situaciones, that all of our situations, se van a ir, are going to go away, de que todos nuestros problemas van a desaparecer, that all of our problems are going to disappear, de que este monte se moverá, that this mountain will move, de que confiemos pues vamos a ver y a recibir el milagro, and that we should trust because we're going to see and receive the miracle, y aunque eso es cierto, and even though that is true, y aunque eso es lo que la Biblia declara, and even though that is what the Bible declares, no siempre recibimos lo que deseamos, we don't always receive what we want. Y es en esos momentos, and it is in those moments, donde comienzan las dudas, where the doubts come. Es en los momentos que clamamos, and in the moments that we cry out, que lloramos, that we weep, que venimos al culto de oración, that we come to prayer night, y las cosas no se resuelven, and things don't get resolved. Y comienzan las preguntas, and so the questions start. Y comienza a llegar el desespero a nuestra vida, and the desperation starts to come. La agonía comienza a arrasar con nosotros, the agony starts to take over us. Y en muchas ocasiones hasta la frustración, and many occasions even frustration. Pues hemos pedido y pedido, for we've asked and asked, y no hemos recibido nada. We have not received anything. ¿Cómo es posible? How is it possible? Que tenemos la promesa de Dios. That we have the promise of God. Que tenemos la palabra de Dios. That we have the word of God. Que la sabemos. That we know it. La leemos. We read it. La recitamos. We recite it. La proclamamos. We proclaim it. Pero todavía, but we still, no hemos recibido lo que estamos pidiendo. Haven't received what we're asking for. Estoy haciendo todo lo correcto. I'm doing everything correctly. Y todavía no he recibido lo que quiero. And I still haven't received what I want. ¿Cómo es posible eso? How is this possible? Oro, I pray, clamo, I pray, ayuno, I fast, vengo a la iglesia, I come to church, pero nada. But nothing. ¿Sabe algo? You know something? Jesús fue extremadamente claro. Jesus was extremely clear. Mediante su ejemplo, through his example, y mediante sus enseñanzas, and through his teachings, en cuanto a este asunto, with regards to this topic. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, what happens is that on many occasions, nos enfocamos, we focus, en lo que queremos ver, on what we want to see, en lo que deseamos, on what we desire. En lo que anhelamos, in what we long for, y no le damos mucha importancia, and we don't give a lot of importance, a esos otros factores, to those other factors, dentro de las enseñanzas de Jesús, within the teachings of Jesus, que están implícitas en sus enseñanzas, that are implicit in his teachings, pero no las queremos ver, but we don't want to see them. Por eso hoy, and that's why today, vamos a ver una enseñanza, we're going to have a teaching, un suceso que pasó, an account that happened, y vamos a sacar de ahí, and we're going to draw from lo que there, Dios quiere para nosotros en esta tarde, what God wants for us this afternoon. En una ocasión, on one occasion, Jesús tuvo un encuentro, Jesus had an encounter, con un paralítico en Bethesda, with a paralytic in Bethesda. Jesús estaba pasando cerca del estanque de la ciudad de Jerusalén, Jesus was walking near the pool of the city of Jerusalem, y en ese lugar, and in that place, había muchos enfermos, there were many sick. Y algo interesante pasó en aquel momento. And something interesting happened in busqué that en su moment. Biblia, Juan capítulo 5, versículo del 2 al 4. Please find in your Bibles, John chapter 5, verses 2 to 4. Dice la Biblia. And it says in the Bible. Y hay en Jerusalén. That there is in Jerusalem. Lo voy a leer. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having five porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had.
Lo primero que me llama la atención de este pasaje passage, es que en este lugar place, había multitud de enfermos. There were multitudes of sick people. No eran unas cuantas personas. It wasn't just a few la Biblia people. Dice que era una multitud de enfermos. The Bible says that it was a multitude of sick. Era un lugar grande. It was a great place. Cinco pórticos tenía ese estanque. And it had five porches in y estaba pool. Lleno de gente. And it was full of people. Lleno de gente que era imposible ellos trabajar. That it was full of people that it was impossible for them to work. Con condiciones extremas. With extreme conditions. Al punto de estar incapacitado quizás de realizar cualquier otra actividad en su vida. To the point of being incapable maybe of performing any other activity in their lives. Y estas personas. And these people. Estaban allí. Were there. Cada día. Each day. Esperando algo. Waiting for something. Esperaban el movimiento del agua. They were waiting for the movement of the water. Esperaban que un ángel bajara y tocara el agua. They were waiting for an angel to come porque down. Cuando eso pasaba, happened, el primero que lo, entraba al tanque era sano. Eso era lo que la mayoría de ellos estaban esperando allí. Muchos de ellos quizás han estado en ese lugar gran parte de su vida. Estaban allí esperando. They were there waiting. Estaban confiando. They were trusting. Estaban anhelando el día en que iba a llegar su respuesta. They were longing for the day when their answer would anhelando come. Anhelando el día que iba a llegar su sanidad. Longing for the day where their healing would come. Se levantaban cada día. They got up every day. En fe. In faith. De que este es mi día. That this is my day. De que si hoy viene el ángel. That if today the angel yo comes. Yo voy a ser el primero que voy a ir allá. I'm going to be the first one that's going to go there. Cada uno pensaba eso. Each one thought that. Pero era una multitud de gente. But it was a multitude of people. Y solamente uno and only one iba a recibir lo esperado. Was going to receive what he was waiting for. Es interesante que la Biblia dice it is interesting that the Bible says que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. That an angel would descend from time to time to the pool. Nadie sabía cuándo el ángel iba a bajar. You know, nobody knew when the angel was going to come down. Nadie sabía cuándo el ángel iba a agitar el agua. Nobody knew when the angel was going to come stir the por water. Eso, and that's why cada día, every day tenían que ir. They had to go. Por eso cada día tenían que estar presente. That's why every day they had to be present. Por eso cada día tenían que esperar. That's why every day they que had confiar. To wait, to trust. Uno y otro día. One day after another. Llegaban al mismo lugar. They would come to the same place. Y permanecían esperando para que algo pasara. And they would remain waiting for something to happen. Así que era gente. And so it was people. Toda esa gente. All those people. Estaban en el lugar correcto. Were in the correct time. Haciendo las cosas correctas. And doing things correctly. Levantándose en fe cada día. Getting up in faith every day. Confiando en que ese día iba a ser el día de su sanidad. Trusting that that day was going to be their day of healing. Dentro de esa multitud. And within that crowd. Había un hombre. There was one man. Que hacía 38 años estaba enfermo. That was sick for 38 years. Y ese día. And that day. Jesús estaba pasando por ese lugar. Jesus was going by that place. Y algo interesante ocurrió. And something interesting happened. Juan capítulo 5 del 6 al 9 dice. Cuando Jesús lo vio acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo. ¿Quieres ser sano? Señor. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. John chapter 5 verses 6 to 9 says, when Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, do you want to be made well? The sick man answered him, sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. Interesante que Jesús haya tomado el tiempo. It's interesting that Jesus had taken the time. Y haya visto a este hombre. And has seen this man. Haya puesto sus ojos en ese hombre en particular. Had placed his eyes on that man in particular. Hubo algo que llamó la atención a Jesús de ese hombre. There was something about this man that caught Jesus' attention. Pero la Biblia no dice nada acerca de eso. But the Bible doesn't say anything about that.
La Biblia no dice que ese hombre mostraba más fe que los demás. The Bible doesn't say that this man showed more faith than the others. No hay evidencia de que ese hombre estaba orando más que los demás. There's no evidence that this man was praying more than others. Tampoco dice que estaba ayunando más que los demás que estaban allí. It also doesn't say that he was fasting more than the other ones that were there. Solo Jesús supo. Only Jesus knew. Que llevaba mucho tiempo en ese lugar. That he had been in that place for a long time. Quizás habían personas con más tiempo que él. And maybe there were people that had been there longer than Quizás him. Toda su vida. Maybe their whole lives. Pero él fue al que le llegó el momento de su milagro. But it was his time for his miracle. A él fue al que Jesús puso los ojos para hacer el milagro. It was him that Jesus placed his eyes on to make the miracle. Y muchas veces cuando leemos este pasaje, and many times when we read this eso passage, es lo que nos enfocamos. That is what we focus on. Pero yo quisiera But I would like que en este momento in this moment, nos echáramos un poco hacia atrás. For us to take a step back. Y miremos and let's see el clamor de los no escuchados. The cry of those that were not heard. Miremos las manos de los que estaban alrededor. Let's see the hands of que the estaban ones that alzadas. Were that were lifted up. Como el paralítico. As the paralytic. Miremos las lágrimas de los demás que estaban allí. Let's see the tears of the other ones el that were there. De la multitud que estaba allí. The pain of the crowd that was there. Que estaban alrededor del paralítico y de Jesús. That were around the paralytic man and Jesus. Estaban sufriendo igual. They were suffering just the same. Estaban padeciendo igual. They were under the same strain. Quizás tenían algunos de ellos una enfermedad peor que la que tenía este hombre. Maybe some of them had a sickness that was worse than the one this man had. Pero Jesús lo miró a él. But Jesus looked upon him. La pregunta entonces, and so the question is, ¿por qué Jesús no lo sanó a todos? Why didn't Jesus heal everyone? Si tenía el poder, if he had the power, la autoridad, the authority, porque él es soberano, because he's porque él todo lo puede, because he can do everything. ¿Por qué entonces no lo hizo? Then why didn't he do it? ¿Por qué Jesús solo se interesó en una sola persona? Why was Jesus only interested in one person? ¿Por qué los oídos de Jesús en aquel momento se hicieron sordos al clamor de la multitud? Why did Jesus' ears in that moment become deaf to the clamor of the crowd? Al dolor de los demás. To the pain of the others. ¿Por qué? Why? Todos tenían fe. They all had faith. Todos anhelaban sanidad a su cuerpo. They all longed for healing for their bodies. Estaban en el lugar correcto. They were in the correct place. Haciendo lo que le tocaba hacer. Doing what they had to do. Pero solo uno fue el que recibió lo anhelado. But only one received what he wanted. ¿Usted quiere saber el porqué? Do you want to know why? ¿Quiere saber la razón por la que una sola persona recibió la sanidad y el resto de la multitud no? Do you want to know the reason why only one person received healing and the rest of the crowd did not? Pues yo no tengo la respuesta. Well, I don't have the answer. Yo no sé. I don't know. Porque esos son los misterios de Dios. Because these are the mysteries of God. Porque esas son las situaciones que quisiéramos tener una respuesta lógica. Because these are the situations where we want a logical answer. Pero no la tenemos. But we don't have it. Pero Jesús fue muy claro en el asunto. But Jesus was very clear on the matter. Jesús dijo. Jesus said. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. These things I have spoken to you so that in me you may have peace. En el mundo tendréis aflicción. In the world you will have tribulation. Pero confiad. But be of good cheer. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Eso está en Juan 16:33. And that is in John 16:33. Cuando leí este pasaje, and when I read this passage, me hice la pregunta, and I asked myself, ¿qué fueron las cosas que Jesús le estaba hablando a sus discípulos antes de decirle que tengan paz en él? What were the things that Jesus was talking to his disciples about before he told them to have faith, I mean peace in him? Para eso tenemos que irnos un capítulo atrás. And for that we have to go back a chapter. Y en el capítulo 15 de Juan, and in John chapter 15, Jesús le dice a sus discípulos, Jesus tells his disciples, ¿saben algo? You know something? Este mundo, this world, los va a aborrecer. Is going to hate you. Él dice, si el mundo os aborrece, he says, if the world should hate you, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Then know that they have hated me before you. Lo aborrecieron a ellos. He hated them. Y nos aborrecen a nosotros hoy día. And they hate us today. ¿No es eso lo que estamos viviendo hoy día? Isn't that what we're living today? ¿No estamos siendo aborrecidos por una sociedad que... Aren't we being hated by a society? Porque nosotros levantamos la mano a un Dios que habla sobre el pecado. Because we lift up our hands to a God that speaks about sin. Eso es lo que vivimos hoy día. And that is what we live today. Nos aborrecen. They hate us. Nos miran mal. They look badly upon no us. No nos quieren. They don't want us. Pero Jesús le dijo, los van a aborrecer. But Jesus told them they're going to hate you. Pero también le dijo, but he also told them, van a tener persecución. You will have persecution. En el versículo 20, in verse 20, del capítulo 15, of chapter 15, Jesús le dijo, Jesus said,
perdón, estoy aquí el 20. Acordado de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Bueno, no lo tiene, perdón, no le dije que lo buscara y no lo tengo en el PowerPoint. Pero ¿sabes qué? Hoy más que nunca la iglesia está experimentando la persecución. But you know, today more than ever, the church is experiencing persecution. En todo el mundo. In the whole world. Hace poco tuvimos la convención global. And some time ago we had the global convention. Y hablaron de la persecución que está teniendo la iglesia en otros lugares. And they spoke about the persecution that the church is having in other places. Quizás no lo tenemos aquí en Estados Unidos. And maybe we don't have it here in the United States. Pero la iglesia está experimentando persecución. But the church is experiencing persecution. Jesús le dice también a los discípulos. And Jesus also told the disciples. Que iban a encontrar tropiezos en la vida en el camino diario. That they were going to stumble in life in their daily walk. Que íbamos a encontrar tropiezo. That we were going to find stumbling blocks. No va a ser fácil la vida. It's not going to be easy in life. No va a ser fácil el ministerio. Ministry is not going to be no easy. Va a ser fácil el ser cristiano. Being a Christian is not no going to be easy. No es fácil seguir a Cristo. It is not easy to follow Christ. Pero por eso Jesús nos advirtió. But that's why Jesus warned de que esto us nos iba a ocurrir. That this was going to happen to seremos us expulsados de las iglesias, de la sinagoga. We will be expelled from the churches and the synagogues. En Juan 16:2 Jesús lo dijo. In John 16:2 Jesus said it. Y en muchas partes del mundo esto se está cumpliendo. And in many parts of the world this is being fulfilled. Y quizás aún aquí en Estados Unidos. And maybe even here in the United States. Cada día hay más trabas. Every day there are more traps. Más problemas. More problems. Para silenciar a las iglesias. To silence the churches and shut them down. Jesús también le dijo a los discípulos. Jesus also told the disciples. Hasta la muerte puede llegar a su vida. Until the death va a llegar a su vida. Your life will come. Y esto es lo que está ocurriendo. And this is what is happening. Hace un tiempo atrás. Some time back. En Texas ocurrió algo así en una iglesia. In Texas something similar happened in no a lo church. Esperaban. They weren't expecting estaban it. Estaban orando. They were praying. Estaban haciendo lo correcto. They were doing the right pero thing. Pero vino alguien y mató a la gente que estaba allí. But somebody came and killed the people that were there. Experimentaremos lloro, lamento y tristeza en esta vida. We will experience weeping, lament and sadness. Seremos esparcidos. We will be scattered. Pero Jesús luego de decirle a los discípulos but Jesus after having told the disciples y decirnos a nosotros and telling us todas estas cosas que podrían experimentar en la vida all these things that they might experience in life dijo categóricamente said categorically se los he dicho para que en mí tengáis paz. I have told you these things so that in me you may have peace. En otras palabras in other words todo esto all of this o alguna de estas cosas le pueden ocurrir or some of these things can happen pero por sobre todas estas cosas estoy yo but I am above all of these things. Sobre todas estas cosas existo yo. I exist above all of these things. Yo puedo brindar paz al corazón. I may bring peace to the heart. Aunque el mundo les aborrezca. Even though the world hates you. Aunque ocurra persecución. Although persecution may take place. Aunque experimenten lloro, lamento y tristeza. Even though you might experience weeping and lament. Yo puedo brindar paz al corazón. I can bring peace to the heart. Interesante es que Jesús no dijo. It's interesting that Jesus did not say. Cuando esto le acontezcan. When these things happen, oren para librarlos. Pray to free them. Oren para sacarlo de la situación difícil. Pray to take them out of the difficult situation. Oren para recibir gozo. Pray to receive joy. Oren para que reciban protección. Pray to receive protection. No, la Biblia nos dice. No, the Bible says. Jesús nos dice. Jesus says que cuando lleguen esas cosas, that when these things come, Él es nuestra paz. That He is our peace. Él es el lugar a donde tenemos que ir. He is the place where we have to go. ¿Sabe por qué? You know why? Porque de qué vale no ser aborrecido por el mundo. Because what good is it not to be hated by the world? Pero no hay paz en el corazón. But there's no peace in the heart. ¿De qué vale que no nos persigan? What good is it for us not to be persecuted? Cuando nuestro corazón está huyendo. When our hearts are fleeing. Cuando en nuestro corazón no hay paz. When in our hearts there's no peace. ¿De qué vale que no haya tristeza o lloro en nuestra vida? What good is it for there not to be sadness or weeping in que our todo life? Sea alegría. That everything be joy. Pero la verdadera paz. But the true peace. Que solo Jesús ofrece. That only Jesus no offers. Está en el corazón del hombre. It's not in the heart of man. Jesús es lo que necesitamos. Jesus is what we need. Jesús es la respuesta a nuestra vida. Jesus is the answer to our life. Entonces, so, Jesús nos va a librar de todas las cosas malas que llegan a nuestra vida. Jesus is going to free us from all the bad things that come to our life. De ninguna manera. Of course not. Jesús nos está garantizando Jesus is guaranteeing us que las aflicciones van a llegar, that tribulation will come, que los momentos duros van a tocar a nuestra puerta, that difficult moments are going to knock on our door.
que la enfermedad va a tocar nuestro cuerpo, that sickness is going to touch our body, pero que Él ha vencido todo eso, but that He's overcome all que Jesús of that. Venció al mundo, that Jesus overcame the que world, Jesús venció la muerte, that Jesus overcame que Jesús venció la enfermedad, that Jesus overcame y eso debe traer paz a nuestra vida. And that should bring peace to our lives. Ahora bien, now, quiero que volvamos otra vez al estanque. I want us to return again to the pool. ¿Qué hacemos cuando Jesús pasa por el lado y no se detiene a obrar por lo que estamos pidiendo? What happens when Jesus goes by and does not stop to work in what we're asking for? ¿Qué hacemos cuando nuestro clamor no es escuchado por Jesús? What do we do when our cry is not heard by Jesus? ¿Qué hacemos cuando vemos que Jesús le plació sanar al hermano o a la hermana que está a mi lado? What do we do when we see that it pleased Jesus to heal the brother or sister that is near us? Que quizás lleva menos tiempo que yo en esta situación. That maybe has been in that situation less time than I have. ¿Qué hacemos en ese momento? What do we do in that moment? Mientras tanto, in the meantime, tenemos que entender, we have to understand, que Jesús es soberano. That Jesus is sovereign. Que Jesús ejerce y posee toda autoridad suprema. That Jesus exercises and possesses all supreme authority. Apocalipsis 1 del 5 al 6 dice, Revelations 1, 5 to 6 says, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amen. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Mientras estamos en nuestra situación, and while we're in our situation, mientras nuestro milagro no llega, while our miracle doesn't come, tenemos que entender, we have to understand, que Jesús es soberano, that Jesus is sovereign, es el primogénito de los muertos, he is the firstborn of the dead, y dice la Biblia, y soberano de los reyes de la tierra, and tells us in the Bible that he's sovereign over the kings, porque para que Jesús sea el primogénito de los muertos, because for Jesus to be the firstborn of the dead, tuvo que pasar primero por la agonía, he had to first go through agony, tuvo que pasar por el castigo, he has to first go through punishment, tuvo que morir, he had to die, no fue librado del proceso, he was not freed from the process, aunque oró, although he prayed, aunque clamó, although he aunque sudó lágrimas de sangre, although he sweat tears of blood, no fue librado del proceso, he was not freed from the process, pero fue necesario, but it was necessary, para establecer la soberanía sobre todas las cosas, to establish the sovereignty over all things. Si no hubiera pasado eso, if that hadn't happened, no hubiera sido, no es soberano sobre todas las cosas, then he wouldn't be sovereign over all things, porque Jesús venció la muerte, because Jesus overcame death, y lo venció por amor a nosotros, and he did it for love to us. Dice, al que nos amó, it says to the one that loved us, y nos lavó de nuestros pecados, and cleaned us from our sins, para presentarnos ante el Padre, to present us before the Father. Ya no como pecadores, no longer as sinners, sino como sacerdotes para Dios, but as priests for God. Quizá nuestro cuerpo está afligido, and maybe our bodies are afflicted. Quizá nuestra situación es difícil, maybe our situation is difficult. Pero a los ojos de Dios, but the eyes of God, a través de la sangre de Cristo, through the blood of Christ, nosotros somos sacerdotes para Dios. Then we are priests for God. ¿Ve la diferencia? You see the difference? Cuando nos vemos solamente en nuestros pecados, when we see ourselves only in our sin, nuestras situaciones, our situations, nuestros problemas, our problems, nos vemos mal. Then we see ourselves bad. Pero cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros, but when we see what Christ did for us, que en su soberanía nos lavó por su sangre, that in his sovereignty he cleaned us with his blood, y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre, and he made us priests for God his Father, usted le puede dar la gloria y la honra, then you can give him the glory, a pesar and honor, de la situación difícil, in spite of the difficult situation. Mientras estamos en esa situación, and while we're in that situation, también tenemos que esperar paciente en él. We also have to wait patiently on Salmo 41:2 dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Psalms 41:2 says, I waited patiently for the Lord and he inclined to me and heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. Lo más difícil que se nos hace a nosotros como seres humanos, the thing that is the most difficult for us as human beings, es esperar, is to wait. Es la parte que no queremos pasar. It is the part that we don't want to go through. El salmista no dice cuánto tiempo estuvo esperando la respuesta.
The psalmist doesn't say how long he was waiting for the answer. Solo dice que estuvo esperando bastante. It just says that he was waiting for a long time. Pues sus pies se encontraban como en el pozo de la desesperación. For his feet were as in the pit of desperation. Sentía que cada día se hundía más y más. He felt that every day he was sinking more and more. Sentía que cada día clamaba. He felt like every day he would buscaba, clamor, seek. Pero sus pies se seguían hundiendo. But his feet continued pero to la sink. Situación adversa seguía creciendo. The adverse situations pero el problema ya lo estaba ahogando. The problem was drowning him. Sentía que ya no podía respirar. He felt he could no longer breathe. Pero dice la Biblia but it says in the Bible que él esperó paciente that he waited patiently y que Dios se inclinó and that God inclined, oyó heard, y puso sus pies sobre peña. And put his hands en el momento oportuno, in the right time, en el indicado tiempo de Dios, in the right time of God, seremos librados we will be free, y seremos afirmados delante de Dios and we will be affirmed before God, para seguir adelante. To continue forward. Pero mientras eso pasa, but while that happens, hay que seguir paciente. You have to be patient. Hay que seguir esperando. You have to keep waiting. No podemos darnos por vencidos. We cannot give up. Tenemos que seguir mirando we have to keep looking hacia adelante, forward, enfocados. Focused. Hacia aquel que puede librarnos. Toward the one that can no perder la fe. We cannot lose hay que faith. Seguir hacia adelante en el you, Señor. You have to keep forward in the Lord. Mientras tanto, in the meantime, tenemos que bendecir a Dios en todo tiempo. We have to bless God at all times. Salmo 34, 1 a 2 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Psalms 34, 1 and 2 says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make it boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Los de la vieja guardia se acordarán del corito que dice, alabar a Dios cuando las cosas no salen bien. Those that are old school are going to remember the chorus that says, remember, praise God when things don't come out well. Claro, los jóvenes no lo saben. Of course, the youth don't know that one. Pero los viejitos sí. The old school ones do. Y lo cantábamos con ánimo. And we sang it with encouragement. Y era un gozo cantar ese corito al Señor. And it was a joy to sing that chorus to the Lord. Pero el corito dice que cuando las cosas salen mal. But the chorus said that when things don't go well. Cuando todo es oscuro. When everything is obscure. Cuando no vemos la salida. When we don't see the exit. Es cuando tenemos que bendecir a Dios. Is when we have to bless God. Es cuando tenemos que adorarlo en todo tiempo. Is when we have to worship Him at all times. El bendecir a Dios no es condicional. To bless God is not conditional. No es por sentimientos. It's not by feelings. Cuando aprendemos a bendecir a Dios a pesar de las circunstancias, when we learn to bless God in spite of the circumstances, los demás verán la soberanía de Dios sobre nuestra vida. The rest will see the sovereignty of God over our lives. Verán que nuestra vida tiene alegría. They will see that our lives have joy. Gozo. Happiness, propósito, purpose, porque Dios vive en nuestro corazón. Because God lives in our hearts. Porque a pesar de la situación difícil, because in spite of the difficult situation, bendecimos a Dios. We bless God. Cosa de loco. It's a crazy thing. Sí. Yes. Pero es lo que la Biblia nos manda a hacer, bendecir a Dios en todo tiempo. But it's what the Bible tells us to do, to bless God at all times. Mientras estamos esperando, and while we wait, también tenemos que confiar que la diestra de Dios nos sostiene. We also have to trust that the right hand of God will sustain us. Salmo 63, 7, 8 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Psalm 63 says, because you have been my help, therefore in the shadow of your wings I will rejoice. My soul follows close behind you, your right hand upholds me. En este mundo lo más seguro que tenemos in this world the most assured thing that we have es la presencia y el cuidado de Dios para nuestra vida. Is the presence and the care of God for our lives. Si usted es un hijo de Dios, if you are a child of God, si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, if you've been cleaned by the blood of usted Christ, puede tener por seguro, then you can be assured que la presencia y el cuidado de Dios está sobre su vida. That the presence and the care of God is over your life. Que las situaciones son adversas, that the situations are adverse. Eso no quita que la presencia de Dios esté sobre su vida. Does not preclude that the presence of God el cuidado is in permanente de Dios sobre nuestra vida es algo seguro. The permanent care of God over our lives is something that is assured. Dios siempre está presente. God is always present. La versión de traducción del lenguaje actual dice, tú eres quien me ayuda, soy feliz bajo tu protección, a ti me entrego por completo porque tu gran poder es mi apoyo. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer.
poner nuestro apoyo, nuestra protección, nuestra seguridad en el Señor. The Bible tells us that we have to put our support and our security in the Lord. Mientras seguimos en esta situación, while we continue in this situation, tenemos que refugiarnos en Dios. We have to take refuge in God. El salmista dijo, the psalmist said, en el Salmo 9 del 9 al 10 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. In Psalms 9:9-10, it says, the Lord also will be a refuge to the oppressed, a refuge in times of trouble. And those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. No hay mejor refugio que estar en Dios. There is no better refuge than to be in God. Cuando llega la angustia, Dios es nuestro refugio. When the anguish comes, God is our refuge. Pero ¿sabe algo? But you know something? A los refugios hay que ir. You have to go to the refuge. Cuando llegan las crisis y las emergencias en los países, when the crises and emergencies comes in the country, se abren los refugios. The refuges get opened. Pero up. La gente tiene que ir al refugio. But you have to go to the refuge. Pero mucha gente prefiere quedarse en la casa. But many people prefer to stay home. Frente a la tormenta. Before the storm. Frente a la inundación. Before the flooding. Porque yo voy a poder pasarlo. Because I'm going to be able to deal with it. Porque ya pasé una, puedo pasar otra. Since I've already gone through one, I can go through another. Y lo llaman. And they call them. Y los exhortan. And they exhort them. Y la noticia le habla. And the news speaks y pasa to them. El mayor de la ciudad. And it goes right to the middle of the city. Y le dice, salga. And they tell him to leave. Pero hay gente cabezona. And there's hard-headed que se queda. People that choose to stay. ¿Y qué pasa cuando llega el problema? And what happens when the problem comes? Entonces cuando llega la inundación, then when the flooding comes, se trepan al techo. They go to the roof. Y empiezan a poner SOS. And they start to write para que SOS alguien vaya. So that somebody would come. Ya muy tarde. But it's too late. Al refugio hay que ir a tiempo. You have to go to the refuge. No esperes que el momento difícil te ahogue. Don't wait for the difficult Ve moment al refugio que Dios te tiene para ti. Go to the refuge that God has for you. Cuando decidimos ir al refugio, when we decide to go to the refuge, hay una promesa hermosa que no seremos desamparados por Dios. There's a wonderful promise that we will not be abandoned by God. Mientras tanto, in the meantime, que estamos en esta situación, while we're in this situation, que Jesús sea todo lo suficiente en nuestra vida. May Jesus be enough for our lives. Salmo 73, 25 al 28, el salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Psalm 73, 25 to 28 says, whom shall I have in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For indeed, those who are far from you shall perish. You have destroyed all those who desert you for harlotry. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all your works. ¿A quién tú tienes? Who do you have? ¿A quién, en quién tú confías? Who do you trust in? ¿En el banco? In the bank? ¿En la cantidad de dinero que tenemos allí? In the amount of money that we ¿En tu have casa? In your house? ¿En el trabajo? At your job? ¿En el esposo o la esposa? Your husband, your wife? ¿Tus hijos? Your children? ¿En el pastor? The pastor? ¿En la iglesia? The church? ¿En tu conocimiento? In your knowledge? ¿En quién tú esperas? Who do you wait ¿En for? Quién, ¿A quién tú tienes? Who do you have? Disponer el corazón a depender solamente de Dios en lo que nos toca. Make your heart be willing to depend only on God. Disponer nuestro corazón a que Jesús sea suficiente en nuestra vida. Make your heart be willing to make que Jesús Jesus sea todo en nuestra vida. To be everything and enough in our Porque lives. Cuando nos acercamos a Dios, because when we draw close to God, y cuando ponemos a Dios que nuestra esperanza, and we put God as our help, podemos contar las cosas, las obras que Dios hace en nuestra vida. We can count the works that God does in our lives. Por eso en esta tarde, and that's why this para concluir, to finish, la pregunta es, the question is, ¿cuál es tu situación en el día de hoy? What is your situation today? ¿En dónde estás hoy? Where are you today? Quizás hoy sea el día en que Jesús se detenga. Maybe this is the day where Jesus stops. Quizás hoy sea el día en que Jesús te vea.
Maybe this is the day where Jesus sees you. Y te libre de la situación que estás viviendo por tanto tiempo. And frees you from the situation that you've been living for such a long time. Y te time. Libre por el problema que estás viviendo en esta hora. And frees you of the problem that you're living in this hour. Y si hoy tú recibes lo que tanto estás esperando de parte de Dios. And if today you receive what you've so long waited for on behalf of God. Sea agradecido. And be grateful. Testifica a otros. Testify to others. Habla de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Speak of the wonders that God has done in your life. De cómo Dios en su misericordia se detuvo a verte. Of how God in His mercy has stopped to see you. Y te libró de esa situación. And freed you from that situation. Pero si estás en la multitud. But if you're in the crowd. Si estás en los que no son vistos. If you're one of those that isn't seen, y has estado allí por mucho tiempo. And you've been there for a long time, estado en el estanque de tu vida. And you're in the pool of your life, sigue. Continue. Adelante. Forward. Pues estás en el lugar correcto. For you're in the right place. Estás haciendo las cosas correctas. You're doing things correctly. Sigue levantándote en fe cada día. Continue to get up in faith every day. Sigue confiando en el Señor cada día. Continue trusting in the Lord each day. Sigue poniendo tu esperanza en el Señor cada día. Continue placing your hope in the Lord. Porque un día llegará tu sanidad. And one day your healing will Porque un día llegará la respuesta. Because one day the answer will come. Porque un día llegará el toque de Dios a tu vida. One day the touch of God will come to your life. Anoche mientras estábamos en el funeral, and last night while we were at the funeral del papá de nuestro hermano Ricardo González, the dad of Ricardo González, nuestro hermano Ricardo dijo algunas palabras. Our brother Ricardo said some words. Dijo, mi papá creyó cada día que Dios lo iba a sanar. He said my dad believed every day that God would heal him. Nunca su fe decayó. His faith never wavered. Ese es un testimonio de saber quién en quién está puesta nuestra fe y nuestra confianza. That is a testimony of knowing in whom our faith and our trust is placed. ¿Sabe algo? You know something? Él confió cada día. He trusted every day. Pero no llegó la sanidad. But the healing didn't come. Pero hoy, but today, está en un lugar mejor que en la tierra. He's in a better place than on earth. Pero la promesa se cumplió en él. But the promise was fulfilled in him. Porque no todas las promesas se cumplen en la tierra. Because not every promise is fulfilled on earth. Porque hay promesas que se van a cumplir completamente cuando estemos en la presencia del Señor. There are promises that will be fulfilled completely when we're in the presence of God. Pero mientras tanto, but in the meantime, que estás esperando, while you're waiting, recuerda que Dios es soberano. Remember that God is sovereign. Que recuerda que tienes que seguir esperando por su respuesta. Remember that you have to continue waiting for His answer. Que tienes que seguir bendiciendo el nombre de Dios por encima de toda situación adversa cada día. That you have to continue to bless the name of God above every adverse situation every day. Que tenemos que seguir refugiándonos en el único Dios verdadero. That we have to continue to take refuge in the only true God. Y que Jesús sea lo suficiente para tu vida. And that Jesus must be enough for your life. Cada día, every day, cada momento, every moment, cada respiro, every breath, que Jesús sea suficiente en nuestra vida. That Jesus may be enough for your life. Estemos puestos de pie. Let's stand up. Le agradecemos al Señor por este tiempo en su presencia. We give thanks to the Lord for this time in His presence. Pero también queremos extender una invitación. We also want to extend an invitation a aquellas personas to those people que hoy llegaron a este lugar, that today came to this place, que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, that still haven't received Christ as their Savior. ¿Sabe algo? You know something? La vida de ya de por sí es difícil. Life in its own is already difficult. Pero si estás fuera de Cristo es peor. But if you're away from Christ, it's worse. Lejos de Jesús, la vida es más difícil. Apart from Jesus, life is even more difficult. Porque Jesús trae paz a nuestro corazón. Because Jesus brings peace to our heart. Vas a tratar de buscarlo en muchos lugares. You're going to try to find it in many places. Pero no lo vas a encontrar. But you won't find it. Porque Jesús es nuestra paz. Because Jesus is our peace. Si estás lejos de Cristo, if you're far from Christ, si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador en tu vida, if you still haven't accepted Christ as the Savior of your life, hoy es el día. Today is the day. Hoy es el día que Jesús se quiere detener. Today is the day that Jesus wants to stop. Mirarte. To look at you. Y darte lo mejor que tú puedes recibir. And give you the best thing you can receive. Que no es la salud a tu cuerpo. That is not the health for your body. Que no es la bendición monetaria. That is not monetary blessing. Que es la salvación del alma. That it is salvation of the soul. Lejos de Jesús. Apart from Jesus. Estás muerto. You're dead. La Biblia lo dice claramente. The Bible says it clearly. Estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. We are dead in our delight and our sin. Pero cuando vienes a Cristo, but when you come to Christ, y
y él te lava en su sangre. And he cleanses you, cleanses you with his blood. Tus pecados van a ser borrados. Your sins will be erased. Tu corazón va a ser limpio. Your heart will be clean. Vas a ser hijo de Dios. You'll be a child of God. Y vas a comenzar a recibir y experimentar el amor de Dios a tu vida. And you will start to receive and experience the love of God in your life. Si estás aquí en esta hora, if you're here this hour, y todavía no has recibido a Cristo, and you still haven't received Christ, y hoy quieres recibirlo, and today you'd like levanta to receive tu mano him, que queremos orar por ti en esta lift hora. Up your hands. We want to pray for you this hour. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo en esta hora, if there's someone that wants to accept Christ, hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy es el día que Dios tiene para tu vida. Today is the day that God has for your life. No esperes más. Don't wait anymore. Dios es bueno. God is good. Y paciente para contigo. And patient with you. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, levante su mano para hoy recibirlo. If there's somebody that wants to accept Christ, lift up your hand so we can see you. Gloria a Dios. Todos somos de la casa. Amén. Así que, iglesia, a nosotros lo que nos resta como hijos de Dios, church, what's remaining for us as children of God, es seguir confiando en el Señor, is to continue trusting in the Lord. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos momentos difíciles, and I know that each one of us have difficult y yo sé que moments. Cada uno de nosotros tenemos situaciones que nos están afectando, and I know that each one of us have situations that are affecting us. Y mientras la solución llega, and while the solution comes, mantengámonos firmes en el Señor, let's remain firm in the Lord. Hagamos del Señor el soberano en nuestra vida. Let's make the Lord sovereign in our lives. Oremos en esta hora. Let's pray. Padre, te damos gracias, Padre. We give you thanks. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. En tu presencia. In your presence. Aquí estamos. Here we are. Tus hijos. Your children. Estamos aquí, Señor, rendidos ante ti. We are here, Lord, surrendered to you. Nuestro corazón lo rendimos delante de tu presencia. We surrender our hearts before your presence. Delante de tu altar. Before your altar. Señor, tú sabes nuestras situaciones. Lord, you know our situations. Tú sabes nuestras condiciones. You know our conditions. Tú sabes, Padre amado, por lo que estamos viviendo. You know, beloved Father, what we're living through. Tú sabes que cada día nos levantamos. You know that each day we get up. Cada día nos vamos al estanque. If each day we go to the pool. Cada día confiamos de que hoy será el día. Each day we trust that today will be the day. En que tú obrarás a favor nuestro. That you will work in our favor. Señor, y nuestra fe no ha decaído. Lord, and our faith has not decayed. Y lo único que te pedimos, Dios, and the only thing that we ask, ayúdanos God, a seguir adelante. Help us to move forward. Ayúdanos a seguir caminando. Help us to keep walking. Ayúdanos a seguir mirándote. Help us to keep seeing. Ayúdanos a seguir entendiendo que tú eres soberano por sobre todas las cosas. Help us to keep understanding that you're sovereign above all things. Ayúdanos a entender. Help us understand. Que nuestro gozo no depende si tú resuelves el problema o no. That our joy does not depend on whether you solve the problem. Ayúdanos a entender, Dios. Help us understand. De que God, nuestra vida, that our life, tiene propósito en ti. Has purpose in you. De que nuestra vida, Señor, that our life, Lord, tiene, Padre mío, como meta, has Father as honrarte a ti a pesar de nuestras situaciones, to honor you in spite of our situation. Yo te pido, Señor amado, I ask you, beloved, que en tu misericordia, that in your mercy, tú extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros, you extend your hand, tú toques nuestra vida, that you touch our lives, nos ayude, Señor amado, and that you help us. Y si te place que hoy sea el día de nuestra sanidad, and if it pleases you for today to be the day y si of our te place healing, que hoy sea el día de que tú levantas nuestro problema, and if it pleases you for today to be the day that you y si te place que hoy es el día que tú suples nuestras situaciones, and if it pleases you for today te agradecemos, day, Padre amado, con nuestro corazón, that we thank you with our hearts. Pero si no es el día, but if it's not the day, pero si nos levantamos mañana, but if we get up tomorrow, y todavía sigue la situación, and the situation continues, alzaremos nuestros ojos a los montes, que es de donde viene nuestro socorro. Alzaremos nuestro corazón a ti una vez más y te diremos gracias, Dios, porque hoy tú me ayudarás a pasarlo. Gracias, Dios, porque hoy tú me sostendrás. Gracias, Dios, porque de alguna manera tú suplirás mi necesidad. Seguiré mirándote, seguiré hacia adelante caminando, no me detendré, porque tú un día pondrá mis pies sobre peña, porque un día tú me sacarás del lodo de la desesperación, porque un día tú tocarás mi cuerpo, porque un día tú sanarás a mi padre, a mi madre, a mi hijo, porque un día tú romperás con el vicio, porque un día, Señor amado, tú, Padre mío, trabajarás en lo profundo de mi ser, porque un día, Padre amado, veré tu promesa cumplirse en mi vida. I will see your promise pero mientras in my life, but in the meantime, que seas tú mi sostén,
Pongo mi mirada en ti. Pongo mi fuerza en ti. Pongo mi esperanza en ti. Porque tú eres un Dios que nunca nos deja en vergüenza. Porque tú eres un Dios que cumplirás tus promesas en mí, Señor amado. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Y gracias por tu misericordia para con nosotros. Iglesia, en esta hora, tome un tiempo y adore al Señor. Rinda su corazón al Señor. Porque Dios tiene cosas mayores y mejores que nosotros todavía no hemos visto en nuestra vida. Adoremos al Señor en esta hora.